En esta oportunidad vamos a ir, bueno, todo lo que es el equipo del área del padrón de extranjeros para realizar empadronamiento, actualización de datos. Junto al área de desarrollo social vamos a trabajar con encuestas socioeconómicas, vamos a hacer visitas domiciliarias. También vamos a hacer lo que es el asesoramiento administrativo y legal en cuanto a la documentación de los extranjeros. También nos va a acompañar el área de veterinaria, que va a trabajar, bueno, allí haciendo todo lo que es vacunación antirrábica para perros y gatos. Quiero aclarar que no únicamente la comunidad boliviana, sino toda la gente que viva en Villatuén, en los parajes de la Isuelina, en la calle Apague, en la Vasconia, van a poder ser parte de este operativo. También nos va a acompañar el área de la mujer, en donde vamos a hablar también sobre el tema de lo que es violencia de género. Este viernes 26, en la calle La Isolina sin número, en un principio acá en Los Hornos Osa, desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas. Hasta las 12:30 van a estar los profesionales de salud. Veterinaria va a estar también toda la mañana. Y también vamos a trabajar con la Escuela de la Vasconia, que es una escuela de nivel primario que tiene 120 alumnos y el 85%, 90% es de la comunidad boliviana. Vamos a ir el viernes con todo el programa de salud en tu comunidad totalmente ampliado. Va a haber enfermería, va a haber vacunación, va a haber podología, va a haber médicos de familia, médico clínico, médico pediatra, para hacer controles. Vamos a tener también talleres simultáneamente de RCP. También vamos a estar con el programa de salud reproductiva en forma completa, psicología también, nutrición, odontología, kinesiología también va, de manera simultánea en la escuela de la Vasconia vamos a estar con la obra de teatro de la Vinchuca Berrinchera y también con una charla sobre la higiene bucal. Va a ser la atención por orden de llegada, ya vamos a ir organizando a la gente cuando vaya llegando según cuáles van a ser sus necesidades. Va a estar también todo el asesoramiento y las visitas domiciliarias de de los agentes sanitarios que van a estar recorriendo también la zona para invitar a algunos o ver necesidades de los que no se pueden acercar a ese lugar por algún motivo.